sober minds. Yeah. Listen. Look. Y'all don't take no fucking Percocets. Molly Percocets. No ecstasy, promethazine, no lean, no purple mess. No dirty Sprite, but bitch, I got that Kyrie Irving step. If you don't think that I'm the shit, it's just cause you ain't heard me yet. I'm about to put my mask on. My mask on. Stick all these industry niggas up until the cash gone. I know you half in a moment, but that shit don't last long. I know you wasn't expecting this shit, but you asked for it. I'm about to grab niggas by the throat. I'm about to crash Lil Yachty boat. I'm about to drag niggas by the car. Stick out your trash, sit it by the door. Shit, I got the mask on me, I'm about to go. I hate when niggas act funny when I'm alone. Buenos días, chicos. Miércoles. Semana 3. Son 16 días de preparación al lío. ¿Te paras? 95,2. 5 kilos 200. ¿Qué, Pepi? ¿Vienes a hacer cardio? ¿Eh? ¿Vamos a hacer cardio? ¿Quieres? Tiene cosquillas. Tiene cosquillas. Pepi. Ni se te ocurra. Terapia. ¡Para! Terapia para el hombrito malo, venga. Me ha pegado la mama. ¡Muérdela! Pepi, sigamos conjuntados, tío, los dos de negro, ¿eh? Madre mía, qué guapísimos. Chicos, pues ya sabéis, estamos en la semana 3. Que por cierto, el vídeo anterior de la semana 2 lo he subido un poquito tarde porque entre editar lo que grabé un poquito tarde y demás me fue un poquito de las manos, ¿vale? Este saldrá un poquito seguido, pero bueno, los vídeos están grabados como se tienen que grabar, ¿vale? Vamos, os lo vais a estar viendo al día mi preparación, ¿bien? Entonces, lo dicho, estamos a miércoles de la semana 3. Estamos en 95,2, creo que hemos pesado, ¿vale? Son 5 kilos 200 en 16 días. Está bastante bien, más cuando la condición más o menos está aguantando, aunque bueno, sí que es cierto, de acostumbrado a verme como me estaba viendo, ahora me estoy viendo con un poquito de agua además, pero bueno, es un proceso que es normal, ¿vale? La intención es llegar a los 100, 105 kilos, yo creo que vamos bien en camino. A ver cómo encuentro ese peso, porque no sabéis lo que es llevar ese peso, ¿vale? Para mi estatura, que son 1,72 m, estar en 100 o 105 kilos es más incómodo de lo que parece, ¿vale? Tanto para moverte en el día a día, por ejemplo, con 90 kilos, 92 kilos, yo estoy explosivo, estoy rápido, con 100 kilos eres lo más inútil que hay en el planeta. La verdad, es peso totalmente infuncional, es incómodo, te ahogas, es horrible. Pero bueno, es un proceso para poder dar esos 87 kilos en el pesaje del campeonato 86-87, creo que es el pesaje del campeonato pro, 86-87 puestos como Dios manda. Entonces es un proceso por el cual tendrás que estar incómodo un tiempo, unos meses, pero bueno, esperemos que demos ese peso, salir el máximo ajuste posible, porque es que la liga profesional es el perro. Pluto, venga tío, hijo. La liga profesional es una liga en la cual los atletas es gente que vive por y para ello, ¿vale? Entonces es muy, muy, muy dura, y si puedes salir en 86, 87 kilos, tienes que salir apurando ese peso por 100 gramos, ¿vale? Prácticamente, o sea, prácticamente que ni entres. Ahí es cuando tienes opciones a ser competitivo, siempre y cuando la condición sea muy buena y la línea, pues bueno, te ayude un poquito. Referente a la alimentación que estoy llevando, es exactamente la misma que antes de empezar, ¿vale? Empezamos a prepararnos, estaba con alimentación de 5.000 y 5.500 calorías, tengo calculadas, y es la misma del vídeo de la semana 1 que os subí, más exhaustiva, que no la voy a repetir, que es el vídeo que los de YouTube me tumbaron, ¿vale? Por el tema de que decían que era de venta de sustancias ilegales cuando enseñaba una proteína de cáñamo, pero bueno, lo que yo os cuente. Os lo volveré a subir de todos modos, quitando ese trocito, pues para evitar problemas de strikes de YouTube, ya sabéis. Pero la alimentación es exactamente la misma, no la varío nada. Si algo funciona, ¿por qué tocarlo? Si tengo una dieta que me está asegurando un incremento de peso semanal más o menos bueno, pues lógicamente si algo funciona, no lo tocamos, ¿vale? Entonces lo mantenemos intacto. Pueden ser 2 meses, 3 meses, que puede ser requerir ajustes semanales, ¿vale? En función del atleta y lo que demande. No tiene ningún sentido tocar una dieta por tocar, ¿vale?
hay que tocar y ajustar una dieta realmente cuando hace falta. Hay muchos preparadores que, bueno, estás bajando, te quito, estás subiendo, te subo. No, simplemente hay que ver la evolución de la dieta. Y hay atletas que yo, por ejemplo, he tenido la misma dieta 3-4 meses porque me funcionaba. Íbamos cumpliendo objetivos y muchas temporadas en las que la he tenido que cambiar cada 3 días o cada 4 días. Todo depende del objetivo. Referente al cardio, estoy haciendo actualmente unos 6 días por semana, ¿vale?, de cardio. Menos algún día que me surja alguna cosa y no puedo hacerlo por fuerza mayor, intento hacerlo todos los días, pero bueno, hay días que no puedo. Así que unos 6 días a la semana, 30 minutitos, muy bananeros, como veis. Yo no creo que llegue a las 100 pulsaciones por minuto, tampoco me pongo pulsómetro ni nada, simplemente lo hago y ya está, ¿vale? Las calorías quemadas, desde luego, son lo que menos me importa en este momento. Y respecto al entrenamiento, pues sigo actualmente con el protocolo de entrenamiento de John Meadows, Creeping Death, volumen 2, exactamente, con esta distribución de 5 días. Se supone que esta semana lo subí a 3, vamos a ver las sensaciones, básicamente cuánto de perezoso estoy para subirlo a 3, pero bueno, por el momento creo que seguiré con 5 días y si me veo guay, con ganas y con tiempo, subiré a 6 días de entreno. Mira, campeón, vamos, corriendo. Atentos con el peso del backfit. Pues 2 kilos más. Pensaba que era más alto, 2,5 más. Vais a ver el despertar glorioso de Pepito, que mientras entrenamos se queda en la tienda y vamos a ver dónde está. 4:15, abrimos en media. Ni te muevas, hijo. Buenos días, tío. Venga, a trabajar. Me he puesto malo, chicos. Semana 3 de preparación, estamos a miércoles, estoy grabando todo el día. Y mira qué cara de mierda tengo. Llevo toda la mañana encontrándome mal y ha sido entrenar, que la verdad, el entrenamiento de hoy no ha sido muy, muy productivo. Lo he terminado por mis santos huevos, pero realmente no ha sido, pues eso, ¿qué os voy a decir? No he terminado contento con ello, pero bueno, son cosas que pasan, ¿vale? Creo que es gripe, porque tengo unos cuantos chicos malos que han venido a verme esta semana y me habré comido algo de alguien, así que me habrán contagiado. Y ya digo, toda la mañana sintiéndome mal, dolor en todos los, prácticamente eso que te duele en todos los músculos que existen, hasta las orejas. Al entrenar me dolía todo, me dolían las articulaciones, los músculos, o sea, fatal. Y ha sido terminar, en la ducha estaba helado, con tiritera en la ducha, que eso es que te está subiendo la fiebre. De hecho ahora tengo fiebre, voy a tomar un Spidifen. Y lo dicho, cosas que pasan. Mañana lo bueno es que es día de descanso. Estoy rojo, tío. Mañana, bueno, es que es día de descanso, así que descansaré y a ver si en 48 horas estoy ya más o menos bien. Si no estoy bien, me tomaré un Spidifen y entrenaré a medio gas y sobre todo comeré bien. Así que a ver qué tal será el día y os voy contando. La culpa del puto McFit. ¿Es McFit la culpa? Sí. Estoy frito de la fiebre, ¿vale? Me tomo al final un Spidifen después del entrenamiento, cuando se ha hecho media tarde. Estoy ahora haciendo una cena maravillosa. Bocata, y de momento no he vuelto a tener fiebre, o sea, me encuentro un poquito hecho una mierda, pero ves, fiebre no he tenido. Vamos a ver, y a cruzar de dos, a ver cómo me levanto mañana y a ver si puedo entrenar o descanso, aunque lo más seguro, simplemente pasar un poquito cauto, mañana me doy mi día de descanso, entreno viernes, sábado, y el domingo vuelvo a descansar. Por total de la semana 3, 5 entrenamientos. Y para cenar hoy, chicos, una buena cena anabólica, en este caso media barra de pan, ¿vale? Para hacerme dos mini bocatas. 200 gramos en ternera con queso, ¿vale? Queso Nidlin ni nada, simplemente queso, ¿vale? Ya está. Y añadiré algo boniato porque me están faltando aquí carbos. Este es plato carbofóbico. Estos son unos 120 gramos de pan, que son unos 60-55 gramos netos. Y por lo menos tenemos que meter unos 80, con lo cual voy a meter unos 100 gramitos de boniato con esto que todavía he cocinado. Y luego estoy enganchadísimo, chicos, a la serie esta, Bates Motel, ¿vale? No sé si habéis visto, ¿no? Pero va de un niño que está como una puta regadera y su madre que está más frita todavía, o sea, es de locos, pero muy buena. Me la abraza el Pepi. Y chicos, ya sabes mi opinión sobre las salsas cero, que al final lo que no mata engorda
Esto engordará, pero el otro mata, ¿vale? Nunca uso salsas cero, rara vez, y esa es mi opinión sobre ello. Evitar saborizantes, mierdas, edulcorantes que le echan para que tenga cero calorías. Me quedo con el ketchup de toda la vida, que os aseguro que a nivel digestivo te va a sentar infinitas veces mejor. Y esto creo que quita hasta la fiebre. Bueno, chicos, viernes de semana 3, después de estar 2 días con fiebre, hoy retomo el entrenamiento y a ver lo que ha pasado aquí. En ayunas, 93,5. He perdido 1,5 kilos estando con fiebre, haciendo absolutamente todas las comidas. ¡Buah! ¡Va la película! Este es el problema del metabolismo rápido. Sábado, 1:00 a.m. Creo que fue el miércoles cuando me puse malo. 94,100. De 95 que era el máximo, pues bueno, hemos recuperado un poquito. Bueno, chicos, sábado por la mañana ya habéis visto el peso era 94,2. Hemos hecho el máximo esta semana, 95. Me puse malo un mísero día con fiebre y malestar, me dolían todos los músculos, la verdad. Pero el jueves ya estaba mejor. Me ha durado poquito, pero sábado a la mañana y 94,2, máximo 95. Caí después de estar enfermo hasta 93,6 o 93,5, algo así. Y estamos en 94,2 en ayunas, así que bueno, ni tan mal. A ver si después de la trampa que voy a cascar hoy y mañana, que por compromisos, pues hoy Monsita quiere cenar sushi y mañana se cumple mi hermana, con lo cual doble trampa. El lunes son 95x asegurados, espero que no muy malos. Así que me voy a quitar el último entreno, que es el de piernas secundarias, que es el jueves. Ayer viernes fue pull secundario, bombeo. Y hoy es pierna secundario en el Arrayín de Castro, así que a darle caña.
esto en verdad tiene su explicación lógica. Y la explicación es que ya sabéis que soy una persona extremadamente vaga, soy muy vaga, me dan pereza todo, las cosas como son. Entonces, ¿qué pasa? La lógica es abrumadora, se lo llevo al gimnasio, me ducho ahí y me llevo para después la ropa de estar en casa, ¿vale? Pantalón, camiseta y las chanclas para estar en casa, pues no me tengo que cambiar en casa, con lo cual llego y me deposito en el sofá. Ese es el plan para el sábado al mediodía. Entonces, chicos, vaya tu peso me ha quedado después de la ducha en el gimnasio, ¿no? El entrenamiento que habéis visto es un entrenamiento de pierna secundario, ¿vale? Con todas las letras. Es la estrategia que sigo yo ahora mismo para tener una correcta recuperación en mis piernas y poder darles frecuencia 2, ¿vale? Hago un día primario, pesado, donde busco el fallo en varias series efectivas, el miércoles y el sábado, el que habéis visto hoy, que es un entrenamiento secundario, ¿vale? Donde buscamos simplemente un buen bombeo del grupo, quedarnos en todo momento lejos del fallo y trabajar, como os digo, a bombeo, ¿vale? Sin buscar implicar el sistema nervioso central. Bien, antes que me pongáis los comentarios de vaya Mariflor o qué cargas mueves, patatín, patatán, está bien pensado, ¿vale? Está bien hecho. Te dejas en la caratela que te digo cosas. Seguimos con la carbofobia de sábado noche. Mira la carbofobia, musita. La segunda comida libre de la semana. Aquí tenemos una ensaladita. Ahí tenéis la hoja de canónigo, lechuga, lo que fuera. Y un poquito de jamón para meter la proteína.